¿Qué onda, amigos? El día de hoy lo que voy a hacer va a ser explorar junto con ustedes. Este video realmente quiero que sea como continuación de lo que ya hemos visto del proceso de cómo fue venir para acá, de cómo estuvo el viaje, ese tipo como de cosas. Y pues quiero compartirles un poquito de ahorita por fuera al menos, y en algún video futuro de cómo vivo adentro, de qué es lo que hay, de cómo hemos estado aquí, de cómo nos ha ido y mucho más cosas. Esta es la calle en donde yo me estoy quedando, toda esta, se llama Lark Street. Es una calle pues bastante tranquila. Muy poco transitada, realmente no hay ni siquiera personas afuera caminando ni jugando, tampoco vemos como ruido. No es como Ciudad de México, que por ejemplo pues tenemos generalmente pachanga, ¿no? Tenemos ahí fiesta, personas que no sé, caminando, jugando en la calle, nuestros coches están haciendo mucho más ruido, en fin. Algo también que me gustó aquí, que me llamó la atención, es de que por ejemplo en la propia calle puedes ver animales, pájaros como si fueran tipo como pelícanos, hagan de cuenta, cuervos, entre muchos más animales que están aquí caminando sobre la propia calle, y está bastante chido. Para no gastar este video, lo que haremos ahorita será ir primero hacia el tren. Es la primera vez que voy a viajar en tren, quería compartirlo junto con ustedes, quería que esta experiencia la tuviéramos en conjunto. Todas las cosas que yo les comenté, que les puse en Facebook y también en Instagram, ustedes me dieron muy buenas ideas para videos futuros, y como les comenté, voy a hacer el video con sus respectivas menciones. O sea, muchos de ustedes que me dieron preguntas bastante buenas para poder hacer videos, voy a mencionarlos y sin duda lo compartiremos juntos. Como les comenté, ese tipo de viajes están padres porque solamente uno debe de gastar y los demás podemos aprender de su experiencia, aprender de cómo le ha ido, y en este caso que no haga falta tal vez poder ir a ese país o tener mejor una referencia de cómo puede ser. En este caso la verdad es que en esta parte de Australia que se llama Belmore es bastante tranquilo, no he visto ni siquiera policías, como les comenté también en el post. En la calle, como pueden ver, no hay basura, realmente es una calle bastante limpia. Son calles que la verdad, pues sí, son bastante distintas, porque no vemos en las paredes, por ejemplo, grafitis, no vemos tampoco, pues, por ejemplo, perritos en la calle. Entonces, eso que decían realmente de cuando viajas al extranjero, ves diferente incluso la calle, la verdad es que al menos en comparación de México a Australia, sí hay una diferencia bastante notoria. No digo que esté mal, personalmente saben que yo tengo un sentimiento nacionalista bastante bueno, saben que yo realmente amo mi país, creo en mi país, para que también tomes en cuenta más y aprecies lo que tenemos en México. Aquí la mayoría de cosas son pues más caras lógicamente por el tipo de cambio hacia la divisa internacional, que en este caso pues a través del dólar se cambia hacia el dólar australiano, y pues el tipo de cambio por supuesto junto con impuestos, con intereses, va a ser mayor. En conclusión, cosas como por ejemplo productos de medicina, de limpieza, ese tipo como de cosas, realmente no cambia mucho el precio, así que es bastante asequible, por así decirlo. Sin embargo, si quieres comprar agua, la verdad sí es bastante costoso. El agua realmente en Australia te cuesta aproximadamente 6 dólares, imaginen. Es el tipo de cambio más o menos, aquí está la cantidad. Y pues siendo mexicano, realmente que nuestra agua a veces de litro puede costar entre 8, 10, 12 pesos, sí es pues bastante dinero. Miren, ahí viene el tren. Es el tren de Belmore y ya nos lleva hasta Sydney. La verdad se ve padre, pero sí también es bastante caro. Ahorita de hecho vamos a tomar este tren. Este tren cuesta entre 4 hasta 12 dólares. Realmente infiere mucho aquí, no como en Ciudad de México, en mi ciudad, que pagas 5 pesos mexicanos y puedes ir a donde quieras dentro de la zona metropolitana. En este caso, debes de pagar con base a qué estación vayas y también qué tiempo tomes el tren. O sea, en la mañana tengo entendido es mucho más caro y en la tarde es un poco más barato, es un poco más asequible. Si tomamos un tren de ida que nos cueste, por ejemplo, 5 o 6 dólares, y luego tomamos regreso que nos cueste, digamos, 3 dólares porque ya es tarde, pues sumen esto y tomen en cuenta que es un gasto diario que se tiene que hacer. Si es, pues, un gasto representativo para nuestra moneda, tomando en cuenta el transporte que tenemos en México, el transporte público. Mismo caso también pasa junto con microbuses y con peceros. También son mucho más baratos en México, por supuesto. No es tan diferente al tren, de hecho puede costar aproximadamente entre 2 a 5 dólares. Así que puede ser otro mecanismo de transporte, pero no es tan exacto como el tren en cuestiones de tiempo, y también hay mucho más personas. Algo que también les puedo platicar, que también le comenté a mis papás, es de que aquí los insectos son muy inteligentes. O sea, en verdad tienen como maestría estos güeyes. Aquí los insectos realmente son muy molestos, o sea, quieren picarte el cuello, quieren picarte las orejas, se te mudan a la cabeza, o sea, en verdad, no sé si esto es por mi perfume, o no sé bien qué es, así la crema, perfume, no sé. Pero en Ciudad de México yo jamás he visto que un insecto te siga como 4 calles. Nunca he visto eso. Y aquí los insectos, aparte que son un poco más grandes, les digo, son como inteligentes. Bromas a un lado, otra cosa que les puedo platicar también son los precios de bebidas. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de una Coca-Cola, sabemos que en Ciudad de México nos cuesta aproximadamente entre 8, 10, 12 pesos una Coca-Cola de lata. Si cuesta diferente, perdón, pero según yo es lo que cuesta. Aquí, por ejemplo, en Australia, como pueden ver, también subí una publicación en mi Facebook, en la cual una pequeña botella, me parece de 390 mililitros,
costaba $3.44. Realmente con esto podríamos comprar casi un six pack de Coca-Colas. Incluso podemos decir que con eso nos alcanzaría para varias cervezas, ¿no? En Ciudad de México. La verdad sí es bastante costoso. Respecto al agua, como les comenté que el agua cuesta $6 aproximadamente, es por eso que la gente de aquí prefiere tomar agua pero de la calle. Un sistema, pues por supuesto, diferente a Ciudad de México, ya que el agua es potable. No sé realmente a ciencia cierta qué tan limpia sea el agua, qué tan higiénica sea. Desde luego sí debe de ser mucho más limpia que la de Ciudad de México. No sé si realmente se pueda comparar hacia un agua embotellada. Yo no lo creo. Pero si alguno de ustedes saben, amigos, por favor pónganme en los comentarios para también pues saberlo. Así que lo que he estado haciendo es tomando agua de la llave. Si me llego a enfermar, me llega a dar algo en el estómago, por supuesto que lo comparto con ustedes. Que esperemos que no. Respecto al clima, la verdad es que yo pensé que iba a ser mucho más diferente que en Ciudad de México. Pensé que iba a ser un calor extremo como tipo Mexicali, como tipo Ensenada, en el cual incluso llegan a temperaturas en cierto modo similares, si no es que iguales, hacia el desierto del Sahara. Hablamos de entre 40 y 44 grados Celsius aproximadamente. La temperatura sí es más cálida generalmente que Ciudad de México. De hecho, ahora que pues estamos en temporadas casi de fin de año, esperaríamos que el clima fuera un poco más frío. Y en efecto lo es, pero en las mañanas y en las noches. Ahorita, por ejemplo, sería lo que en Ciudad de México conoceríamos como si fuera primavera, hagan de cuenta. Así que sí, es un sol un poco más fuerte, pero no es incómodo y no es molesto para andar transitando en la calle. Así que por mí está excelente. En cuanto al frío, igual es un poco más frío, pero eso también puede ser porque la temporada pues ya va a ser literal como si fuera año nuevo. Así que creo que es normal esto. Las personas que hay aquí. Aquí realmente es bastante curioso. No me da mucho como digamos pena de andar hablando en la calle porque muchas personas no me entienden. Ustedes saben. También hice pruebas ayer y antier hablando con personas, pero en español, en nuestro idioma, por supuesto. Y las personas no me entendieron. Solamente se me quedaban viendo con la mirada como que asentían así de sí, pero no sabían ni de qué estaba hablando. Así que está muy chistoso eso. La gente que está aquí, créanme que hay demasiados asiáticos. En serio, es bastante común ver aquí a personas tanto de China como de Japón. Y no, no es que yo hable chino o japonés, pero es bastante común aquí. Personas asiáticas, chinos, japoneses, o de pronto, personas pues de otro color. En este caso no sé si realmente son afroamericanos o de dónde vengan. Ahí dice Belmore Railway Station. No sé realmente el tipo de tarjeta cómo funciona aquí. Me dijeron que era para el bus y también para el tren. Oh, la gente tiene que pasar ahí la tarjeta. Hay un consejo que dice, a donde fueres haz lo que vieres. Yo no había visto cómo funcionaba esto, pero está bastante chido el sistema. Realmente es como muy inteligente. Debes de poner la tarjeta en este aparato. En este. Antes de subirte obviamente al tren, debes de colocarlo y posteriormente de aquí me imagino que ya viajas a donde vayas, sea por ejemplo digamos al museo, al centro, a Sydney, cualquier lugar, y posteriormente cuando ya sales de la estación debes de ponerlo una vez más. Entonces pues, está bastante chido, bastante cotorrón, es una muy buena idea. Creo que sería mucho más fácil hacer esto, por ejemplo en el caso de México que tenemos que comprar como boletos, ¿no? Se compran los pequeños boletos, los pequeños tickets y ya abordan. Tenemos una máquina allá, otra máquina aquí, otra aquí. Una más y la última. Imagino que ya será para recargar más o menos por la tarjeta o ahí de una manera automática tal vez. Y este tren. Vamos a ver un poquito el mapa, a ver cómo está. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos ubicados en... Ay, pues no sé, amigos. Aquí donde diga usted está aquí. Si la ven, dígame dónde está. Y acá están las redes del metro. ¡Wow! No sé si aquí vengan también los costos. Y de ser franco, amigos, la verdad es que no sé cómo más o menos funciona el sistema, porque, por ejemplo, ahorita no sabía en dónde estaba, me ubico en el mapa, y más o menos como el cuadrante de en qué parte estamos ubicados, y estamos aquí en medio, aquí, en ese punto. No sé si se ve en la cámara, pero ahí dice Belmore, estamos aquí. En teoría yo voy a ir para Museum, que creo que es una zona bastante padre, me comentaron que habían ahí muchos malls, muchos stores, para poder ir a conocer. No tengo idea cómo funcionan las cosas, porque por ejemplo acá estoy yo aquí en la línea anaranjada y para llegar al azul, no sé si sea como en Ciudad de México que hay que transbordar, ir como por ejemplo por conexiones, por túneles para llegar al siguiente punto o haya que pagar más cosas. ¿Qué pasa si una persona de aquí se pasa al tren pero no paga? No sé si sea algún tipo como de amonestación o no sé qué pase porque no hay policías, entonces yo no veo seguridad, no veo gente que haya como en Ciudad de México en torniquete. Desde luego voy a pagarlo porque no tengo idea qué es lo que pase, pero me llama la atención eso. No sé si sea algo más público, algo más de cuestiones de moral, en la cual las personas sean literalmente honestas, o sea más una cuestión de logística. Quizás algún vagón nos cobren allá, tomen alguna especie como de referencia, alguna maquinilla, y con base a eso nos tomen así que la tarjeta en cuenta, o no tengo idea cómo funcione. Pero vamos ahorita a pagarlo.
voy para Museum, no, realmente no sé también qué dirección sea. Y quizás no puedo grabar esto mucho porque la gente puede que se me quede viendo y no sé si me quieren regañar o me digan que no se puede grabar, digamos, algo así como abrir el tren. Lo primero será agarrar nuestra tarjeta, la tarjeta con la que ya teníamos previamente dinero para poder pasar. Y aquí un mensaje que diga que no olvidemos tanto ponerlo como quitarlo de esas máquinas. Así que aquí un ejemplo, ahí está la máquina, dice tap on y es aquí. Y ahorita parece este mantenimiento, creo que lo está limpiando. Y podemos ver que está una pequeña barrera. Gente ya limpiando personal. Y aquí está para donde queramos ir, las direcciones. Como iremos ahorita al museo, la dirección que hay que tomar es esta. Van a ser aproximadamente como unas 13, 14 estaciones. Y pues la gente de aquí realmente, pues, créanme que no habla español. Solamente habla en inglés o en mandarín. Así que la pregunta correcta, según yo, porque sí me entendieron. If I want to go to the museum, which direction do I have to take? Ya con eso me entendieron. Lo bueno que tampoco digo mucho Spanglish, así que sí me entienden. En teoría creo que es aquí las entradas. Y también aquí lo que hace la gente es tomar, pues, agua también de los bebederos. Es bastante limpio, bastante higiénico. Es diferente la experiencia. Ya estoy a bordo del tren. La verdad es una experiencia totalmente diferente. Inclusive, por ejemplo, desde un vagón hacia otro se divide, pero por dos niveles. Vean, por ejemplo, ahorita cómo se ve el lado. En este que estoy aquí es el nivel que está abajo. Hagan de cuenta que un vagón, en cierto modo, tiene un nivel que es el bajo, que es este, y el otro vagón tiene un nivel arriba. O sea que en ocasiones vemos dos niveles. Por ejemplo, aquí nada más hay uno, pero arriba de aquí también hay otro nivel. Miren, por ejemplo, aquí abajo hay un nivel y aquí arriba es otro nivel. Entonces cada estación, cada vagón, tiene uno que solamente va por debajo, que sería este, que es el del medio, y el siguiente está abajo y también arriba. Primero, por ejemplo, en México, si queremos ir como de un vagón a otro, tenemos que bajarnos, posteriormente volver al siguiente vagón y subirnos. En este caso realmente pues es quedarnos quietos y presionar un botón que está aquí atrás. Ahorita no quiero interrumpir porque hay un bebé ahí. Pero realmente te queda solamente un botón verde y posteriormente te esperas un poquito y te cambias de vagón. Thank you. You're on. Bye. Por ejemplo, aquí hay otra estación, tanto abajo como arriba, del mismo modo. Está muy chido el sistema, la verdad. Solamente presionas un botón, se abre. Wow. Qué inteligente está esto. Así que realmente viendo el sistema, la verdad no me molesta. También tomamos en cuenta que, por ejemplo, aquí en Australia hay pocas personas. Realmente no es una población que en cierto modo tengan bastantes personas. Así que realmente la mayoría, pues, de asientos están, creo que, vacíos al parecer. No es como Ciudad de México, que de nuevo comparando, no crean que porque quiero hacer ver menos a México o más. Pero por la densidad de población que tenemos en Ciudad de México, todo esto, el metro que tenemos, nuestro tren, está siempre muy lleno. Por eso realmente es un servicio de transporte, pues, más costoso, pero también mucho más inteligente. Aquí pues aún falta todavía mucha urbanización, falta muchas personas en esta parte más o menos. Ya recorrimos aproximadamente unas 4 estaciones, yo creo, 5. Son en total 14, hacia la estación que dice Museum. No tengo idea si de ahí voy a tomar datos, ¿verdad? Espero que les guste, amigos, este pequeño recorrido del metro. ¿Qué es lo que opino? Los vagones están limpios, no vi un solo graffiti en ningún lado, no vi nada pintado, no vi nada roto. Entiendo que es un servicio caro, no es barato, no es económico, pero también entiendo por qué lo es. Es una experiencia confortable, no huele mal, de hecho huele como si lo hubieran limpiado hace poco, está limpio en serio. No tengo idea si la solución para Ciudad de México es que suban el precio del coste del ticket del metro para que tengamos una experiencia así. No creo que esa opción, viendo realmente pues nuestra cultura, como muchas personas realmente pues hacen mal, puedes venir hasta durmiendo y sientes tranquilidad. Sí entiendo por qué esa mención de ciudades, pues, diferentes a la nuestra. Y aquí es el final. Me imagino que aquí ya está un conductor o un sistema automático. No tengo idea si esto sea manual o de operación, pues, remota, ¿no? Automática. Y abajo, pues, un último espacio. Hay un espacio medio que en este caso, pues, nada más hay un asiento.
Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estaciones faltan. O sea que en teoría podrías, en cierto modo, ir casi a cualquier parte, pero solamente cuando salgas es donde debes de pasar la tarjeta. Ahora, yo sé que esto no es como con mala intención, pero es normal un pensamiento de cualquier persona que quiera aprovecharse de esto. Y no sé si sea como una opción que, digamos, vaya a su destino, que le cueste, digamos, $10 por decir un ejemplo, que de regreso solamente ponga una estación. O sea, una estación antes, pase la tarjeta y se regrese para su estación. O que ni siquiera pase y la tarjeta. No entiendo cómo funciona esto porque fácilmente podríamos pensar que cualquiera podría meter hack al sistema y simplemente no pagar. Pues se ve realmente igual, así como que digamos tanta diferencia que haya visto en 5 estaciones, no tanta. Fíjense, siguiendo un poquito esta lógica, ¿qué pasaría si alguien simplemente se mete sin pasar la tarjeta, va a su estación y se regresa y simplemente no la pasa? Pues en teoría no había alguien que como tal tuviera el control, tuviera esto presente para decirte, hey, oye, tienes que pasar eso, tienes que pagar. Pero viéndolo tal cual podemos pasar sin siquiera pagar nada. Ahí estamos ahorita. Ahorita el tren de tubo me parece que es la razón. Este otro locomotora, tren, no sé bien qué sea, perdón mi amigos, pero también está pasando. Creo que por eso nos detuvimos. El chofer, el piloto de ese tren es una mujer, al parecer también asiática, que habla inglés. Está muy cool. Yo no entendí, pero nos bajaron. Es que llevaba música encima, yo no lo quise escuchar. Pero por lo que entiendo, creo que el tren se quedó en esta parte y tendré que tomar creo que otro a pie. Pero sí me dejó un bastante lejecito de donde voy. Ahorita voy a preguntar también. Por lo que entendí, hasta aquí llegó ese tren, amigos. Tenemos que tomar ahorita las escaleras para ir hacia el centro. Por acá, que dice aquí Way Out. Así que no sé qué siga, pero ya vamos de camino. Yo le voy a perder allá también, que vienen. A ver qué tal. Miren, por ejemplo, aquí venden puros productos asiáticos, puros productos chinos. No sé realmente qué sean, pero por los colores podemos intuir, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá es Maggi. Igual acá, bastantes cosas. Ahorita vi como una bebida allá atrás que me llamó la atención. No sé realmente qué sea, pero dice algo como de milk, algo como de leche. Así que ahorita voy a comprarla a ver qué es. Miren cuántos productos, amigos. Hay demasiadas cosas asiáticas aquí. No sé qué sea kimchi. Pero ahí hay kimchi. Lo que les decía creo que era este. Este producto. Este no sé qué sea y también este. Voy a comprar uno. ¿Cuál compré ustedes? Ok, antes de que les platique cuál compré. En la tienda pues ya me estoy acostumbrando un poquito al tipo de cambio. No es tan complicado. En este caso esta bebida costó $1.80. Me parece realmente pues barato, no me parece algo diferente hacia México. Es una bebida, por supuesto, me imagino que originaria de Asia, por cómo viene el texto y todo eso. Pero es curioso porque pues estoy en Australia, se supone que es un continente que pues sí, se puede decir que está en la zona más o menos de Asia, pero si lo quieren ver formalmente es continente Oceanía. Pero yo lo compré para comenzar a experimentar. En este caso me llamó la atención porque lo leí y decía soda. Lo malo es que aquí no encuentro como un parquecito o un lugar para poder contarles un poco sobre cómo es el dinero de aquí y también mostrarles cómo las monedas son distintas, porque a diferencia, por ejemplo, de México, entre más grande vemos una moneda en México, es de mayor valor. O sea, por ejemplo, la moneda desde centavos, desde 10, 20 centavos, 50, hasta por ejemplo un peso, 2 pesos mexicanos, 5 pesos, 10 pesos. Monedas que hemos visto por bicentenarios o por fechas especiales de 20 pesos, pero nada más. En México, entre más grande sea la moneda, mayor es su valor. Y aquí es al revés. Así que pues yo al principio vi moneditas y las tiré, ¿no? Casi casi a la mochila, ¿no? ¡Fua! Pero ya luego con calma cuando estuve leyéndolas, dije, ay, dije, creo que esta vale más. Y efectivamente hice la prueba a ver si no me veían feo. Y pagué también una comida que le gusta mucho a la gente australiana y también a la gente de Inglaterra, que se le llama aquí Fish Chips. Se puede decir que como si fuera un tipo combo de McDonald's, como si fuera un combo de Burger King, en el cual te dan una hamburguesa, te dan tus papas fritas y tu refresco, ¿no? Pero en este caso, en vez de hamburguesa, son 2 pescaditos asados. Está rico, está muy bueno. Es lo que he visto que la gente generalmente consume. Y es una buena botana porque realmente, pues, no
quiero pensar que no es en cierto modo pues tan pesada para el estómago como por ejemplo una hamburguesa. Y en cierto modo puede ser hasta un poco más saludable. Aunque igual como está frito, pues igual no tanto. Otra cosa padrísima de aquí son las calles. Las calles realmente están al revés. O sea, la circulación vial, en vez de ser de sentido como por ejemplo es en América, es al revés. En ocasiones ya me tocó que voy descuidado, voy escuchando música, voy caminando para conocer nuevos lugares. Y cuando espero que venga el coche desde atrás para dar vuelta como debería de ser en México, vienen del lado opuesto, del lado que yo pensaría que es contrasentido. Esto, aunque no lo crean y parezca chistoso, créanme que ya tenemos en la cabeza cómo circulamos en la calle. Así que es un error bastante común que yo he tenido. Otro error, cuando los vehículos van a dar vuelta, ven que en la esquina debes de abrirte para dar vuelta. En este caso al revés. No debes de abrirte porque vas pegado hacia el otro carril y es cerrado. Y en caso opuesto, las personas que en teoría esperan el cruce vial para poder cruzar hacia el otro carril, en este caso es directo. Entonces, créanme que esto para la gente que usualmente camina en la calle, que conoce caminos, es muy representativo. Para mí realmente no es tanto porque acostumbré ya mucho a ir en coche y cosas así. Pero ahora que de nuevo tengo este gusto por explorar y por seguir caminando aquí, que además pues no conozco realmente, es algo muy destacable que quería compartir con ustedes.